días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por los amigos argentinos de la Universidad Hebrea junto con la Escuela Talmud, con el apoyo del Bajinuj y la Organización Sionista Argentina. Este encuentro es el octavo de este ciclo que denominamos Hacia Nuevos Horizontes, Pensar de Nuevo, el día de hoy dedicado a reflexionar acerca de los impactos ocasionados por la emergencia sanitaria en el campo educativo. Si bien todos los ámbitos de la vida social e individual padecieron los efectos de la expansión del virus, el campo educativo resultó severamente trastocado al haberse suspendido las actividades en casi todos los países del mundo con esta magnitud. Millones de habitantes, millones de estudiantes de todos los niveles educativos que quedaron fuera de la educación presencial. Esta situación replanteó el lugar de la escuela y su esencialidad. Sus fronteras se expandieron y dejó de tener un espacio geográfico definido. El impacto de la pandemia obligó a que el jardín de infantes, la escuela y la universidad se reinventen, y en este proceso se evidenciaron nuevas dimensiones de la desigualdad. Educar en tiempos de incertidumbre, nuevos desafíos y cambios es el tema que hoy abordaremos. Vamos a compartir primeramente un breve video de 1 minuto y medio sobre nuestra universidad, y a continuación presentaremos a las oradoras que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Everyone can recall at least one professor who they'll never forget. Those professors who didn't just teach a course, but changed the course of our life. That passion and conviction is the level of talent we've consistently recruited to the Hebrew University of Jerusalem. We take pride in being home to some of the best faculty and students in the world. Our faculty are innovators in their respective fields, pioneers of nanotechnology, cybersecurity, law, archaeology, agriculture, political science, medicine, drug design, and many more. Our students-turned-alumni have gone on to become members of parliament, Supreme Court justices, award-winning authors, leaders in healthcare, education, business, and culture. We are nurturing leadership today that will shape our society and our world tomorrow. Join us in advancing research and education for the benefit of all people. Continue our tradition of leadership. The Hebrew University of Jerusalem, a tradition of innovation. Desde los amigos de la Universidad Hebrea nos honra organizar encuentros académicos donde logramos poner la lupa sobre las problemáticas comunes tanto para la sociedad israelí como para la Argentina. Auspiciar este diálogo de expertas en la temática es parte de los objetivos de nuestras tareas. Ellas son Julia Resnick, profesora de Sociología en el Departamento de Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en educación, comparada políticas educativas y migración. Lila Pinto, directora ejecutiva del Colegio Targut y doctora en educación especializada en nuevas tecnologías por la Universidad de Columbia. Gracias Julia, gracias Lila por acompañarnos. Antes de pasarles la palabra, les comento sobre la modalidad del Zoom. Van a estar todos con los micrófonos apagados y van a poder hacer todas las preguntas que quieran exclusivamente por el chat. Así que los invitamos a que puedan escribir sus preguntas, sus inquietudes, así luego de la exposición de Juli y de Lila, podemos abrir un debate interesante con las inquietudes de todos. Ahora sí, damos inicio a este webinar, Educar en tiempos de incertidumbre, nuevos desafíos y cambios. Este sería el esquema de mi presentación. Por un lado tenemos una gran crisis de la educación, consecuencia de la pandemia, y por otro lado es una gran oportunidad. Eso es lo que vamos a tratar de ver, de analizar un poco lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Israel. Serían 4 partes de ponencia, un poco hablar de la educación virtual, la revolución sin límites, después pasaría a hablar de las brechas educativas en el mundo y en Israel. En tercer punto, hablar sobre el sistema educativo israelí en tiempos de crisis, el caos,
pero a su vez las nuevas oportunidades, y espero llegar a la Universidad Hebrea de Jerusalén, porque quisiera tocar el tema de la enseñanza superior en Israel, qué pasa en el momento de crisis, también las nuevas oportunidades para cambiar la enseñanza en las universidades. Bueno, nosotros sabemos que las nuevas tecnologías son una gran esperanza, no es algo nuevo, ya hace 30 años por lo menos que se habla de la educación virtual, de todos los beneficios que pueden traer, de las grandes posibilidades, cómo los docentes, los alumnos pueden acceder a materiales especializados, tener acceso a muchísimos, que vienen en muchísimos formatos, y también podemos pensar en sistemas inteligentes de aprendizaje que pueden observar cómo estudiamos, de qué forma, qué es más fácil, qué es más difícil, y a adaptar esa experiencia de aprendizaje a nuestro estilo personal, ayudando así a los alumnos, por supuesto, a encontrar un estilo que acorde a sus necesidades y a su personalidad. Podemos, por ejemplo, utilizar un laboratorio virtual, tenemos la posibilidad de diseñar, conducir y aprender a hacer un experimento en vez de aprender sobre los experimentos. Es decir, alguien escribió acá, no yo, es decir que sabemos que nos abre muchísimas posibilidades. No voy a hablar demasiado del tema y continúo, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de una educación virtual, tendríamos que analizar dos puntos principales. ¿Cuál es la accesibilidad de los alumnos y de las escuelas a las computadoras y a conexión de internet? Ese es un punto muy, muy importante. Y también tenemos que ver cómo las enseñanzas y aprendizajes a través de lo que se llama el TCI, Tecnologías de Comunicación e Información, cómo no solamente usamos las tecnologías, pero cambiamos los métodos de enseñanza, de aprendizaje, y adaptamos los estudios, los programas al siglo XXI. No nos podemos quedar solamente con el cambio tecnológico, eso no sería una enseñanza virtual, la enseñanza a distancia es mucho más rica que todo eso. Y para entender este tema un poco más a fondo, nos preguntamos hasta qué punto están preparados los sistemas educativos en el mundo para este aprendizaje del siglo XXI. Y para contestar a esta pregunta me voy a referir a los datos de PISA 2018. Ahora, como pueden ver, PISA 2018 es antes del COVID. Es un estudio que trata de entender hasta qué punto se ha incorporado la educación virtual, las escuelas en el mundo. Es decir, mucho antes de la pandemia, mucho antes de COVID-19, ya se está hablando, como yo he dicho, por lo menos 30 años ya se está hablando de incorporar este tipo de educación a distancia. Este estudio está basado en una muestra representativa de casi 80 países que incluyen 600.000 alumnos de 15 años. ¿Cuáles son las variables que se estudian? ¿Sí? Se estudian las accesibilidad de las alumnas al mundo tecnológico, que quiere decir si tiene un lugar silencioso para estudiar, si tiene acceso a computadora y si tiene acceso a internet. Pero por otro lado, también la preparación de los docentes y de las escuelas a este mundo tecnológico. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, si las escuelas tienen suficiente acceso a banda ancha y velocidad de internet, y si hay computadoras o laptop para todos los niños también. Por otra parte, también necesitamos la preparación de los docentes. No es solamente el medio técnico, sino que hablamos de un cambio pedagógico, es que los docentes tienen esas capacidades técnicas, pero también pedagógicas, para integrar los medios digitales. Los docentes tienen suficiente tiempo. Estas son todas las variables que se estudiaron en esta encuesta tan amplia que realizaron como parte de PISA 2018. ¿Tienen suficiente tiempo para preparar las lecciones incorporando los medios digitales?
tiene recursos profesionales para aprender cómo usar esos medios digitales. Remarco estas variables porque es muy importante para entender hasta mismo lo que pasa en las universidades, cómo se hace un aprendizaje a distancia, cuáles son los puntos muy importantes. ¿Tienen incentivos los docentes para hacer un cambio e incorporar los medios digitales en su institución? ¿Las escuelas tienen personal técnico calificado que pueden asistir a los docentes en este pasaje a la tecnología? Esas son las preguntas. Y yo traté en este esquema de traer unos ejemplos solamente, porque como he dicho son 70 países, traje 4 países y lo vamos a hacer muy rápidamente. Canadá, que es un país, uno de los países muy rico. ¿Hay preguntas? Yo escucho voces. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algo no está claro? ¿El ritmo no va? Marisa, ¿me contestás? ¿Sigo? Ok. Bueno. Acá hay solo un ejemplo de los resultados cuando el puntaje es entre 0 y 100. Si miramos Canadá, que es un país rico, vemos que el acceso a las computadoras es entre 88 y 98, que es muy alto, pero si miramos que aquí, en este, la capacidad que tienen los docentes para integrar las capacidades pedagógicas y técnicas para integrar las tecnologías digitales, vemos que hay colegios que tienen 58 puntos y otros 80, que es el máximo. Dice que no es tan elevado. Ahora, ¿qué país tiene puntos, un punto muy elevado en todas las categorías? Como pueden ver, los Emiratos. Y ahora estamos justamente, sabemos que Israel firmó un acuerdo con los Emiratos Árabes y es interesante de ver que en materia tecnológica es uno de los países más avanzados en todas las variables que se midieron en este estudio. Vemos, por ejemplo, Costa Rica, que tiene puntajes muy bajos, por ejemplo, entre 28 y 64, el personal, que en esta fila, el personal que asiste a los docentes. Bueno, pero vamos a llegar directamente a la conclusión. Esta es para mostrar un poquito cómo se muestran los resultados. Y las conclusiones de este estudio de PISA muestran que la mayoría de los sistemas educativos no están preparados para proporcionar a sus alumnos una educación a distancia. Mismo los países ricos como Canadá y otros que no traje aquí los ejemplos, no están suficientemente preparados. Quiere decir que ya antes del COVID-19 vemos que el mundo todavía está muy lejos de estar preparado para una educación virtual que se hizo de manera, en la forma de emergencia por la pandemia. Los países, los gobiernos de los diferentes países, viendo estos resultados, que hablan de una desigualdad muy grande, que no entré en los detalles de las desigualdades mismo en cada país y entre países, tratan de solventar este problema a través de aumento de los presupuestos para la tecnología en las escuelas o comprar computadoras para los alumnos, tablets, y hay países que promueven canales alternativos de educación a distancia por televisión o por radio. Y sabemos que eso ocurre también hoy en día con el COVID. En Sudamérica hay países que ampliaron la educación, que traten de continuar la educación, pero a través de la televisión. Lo que el profesor Punya Mishra de la Arizona State University nos comenta, según él, en el siglo XXI, el acceso a la computadora, al internet y a la educación virtual deberían ser un derecho básico para todo el mundo, como derecho al agua limpia o a otros servicios. Verdaderamente él lo
lo remarca eso de una forma muy fehaciente. Tomar hoy en día, en el siglo XXI, tendría que ser un derecho básico. Nosotros sabemos que no es así, y hasta vimos que una comparación internacional deja mismo los países ricos muy lejos de esa idea. Bueno, después de este panorama de la situación, la tecnología en los sistemas educativos en el mundo, nosotros queremos saber qué pasa en Israel. Y en Israel, ¿qué pasa? En el Startup Nation. Israel es el Startup Nation. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es un panorama no muy alentador, hay una brecha de accesibilidad muy, muy, muy importantes. Más de 20% de los alumnos de la edad escolar, del primer grado hasta el último grado de secundario, no poseen computadoras en sus casas. 26% de los alumnos no poseen conexión a internet en sus casas. Cuando tratamos de ver esto de más cerca, vemos que en grupos de los alumnos árabes es un 42% que no tienen computadoras, y entre las comunidades ultraortodoxas, 72% no tienen computadora. ¿Cómo van a estudiar estos alumnos a distancia si el 72% no tiene computadoras en las casas? Ahora, conociendo la población ultraortodoxa, jaredín, sabemos que parte corresponde a esa porción tan elevada de falta de computadora, pertenece a la ideología de no usar internet, que no tengan los niños accesos al internet, ni los jóvenes, pero también es por la situación económica. Acá vemos, perdón, que es en hebreo, ¿sí? Pero aquí abajo podemos ver en el esquema, acá es la población que no tiene internet, es casi 27%, la que no tiene computadora, de todos los alumnos en Israel, más de 20%, y la que no tiene ni computadora ni internet, es la proporción es de 14.5. Como vimos, la proporción de los árabes es muy alta, y si hablamos de beduinos, por ejemplo, que están en poblaciones no reconocidas, no tienen siquiera, hay poblaciones enteras que no tienen siquiera electricidad, así que por supuesto no tienen internet ni computadora. Nosotros vemos que hay una brecha tecnológica de accesibilidad, hablo de la accesibilidad de los niños, los alumnos, a la tecnología. Hay una brecha muy importante en Israel, cuando casi el 20% de los alumnos no tienen computadora. Ahora, sumémosle a esto una brecha educativa que ya existe en Israel. Bien, sin hablar la brecha tecnológica, no hay una brecha educativa, ¿qué quiere decir? Que hay una diferencia muy grande de los resultados educativos en PISA entre alumnos con buenos resultados y alumnos en dificultad. Sabemos que tiene una correlación esta brecha educativa con la situación económica de los alumnos, es decir, grupos económicamente son más aventajados, tienen resultados en PISA mucho mejores que los niños de familias con pocos recursos. Esto es aún más significativo, esta diferencia entre alumnos de habla hebrea y alumnos de habla árabe. ¿Sí? Es decir, que los alumnos de habla árabe, los resultados educativos en PISA son mucho menores, hay una diferencia de muchos puntos entre los alumnos que hablan hebreo y los alumnos que hablan árabe. Y como podemos ver, eso también tiene que ver porque hay una correlación entre la población, entre el grupo étnico y la situación económica. Es decir, la mayoría de la población árabe, como así también los ultraortodoxos, que es la población más pobre, de muy bajos recursos en Israel. Ante esta situación de tanta desigualdad, también educativa, que es algo
no que no es algo nuevo, sino que ya venimos arrastrando, y cada vez que publica los resultados de PISA vemos estos resultados que marcan una desigualdad muy importante entre los grupos, y que por ahora no vemos esfuerzo para disminuir esta brecha en los gobiernos. Pero ante el problema del COVID, se trató de buscar esta solución. Por ejemplo, había un programa que existe desde el 2010, en el cual se hablaba de distribuir computadoras en todas las escuelas. La meta era instalar una computadora en cada aula, con conexión a internet, pero no se llevó a cabo completamente, y solamente ahora, con la educación a distancia forzada, se relanza esta idea. En la comunidad ultraortodoxa, la solución fue adquirir 64.000 teléfonos inteligentes, taller, después me explico si quieren, porque no puede ser cualquier teléfono inteligente, y lo van a suministrar préstamo a los alumnos necesitados. Como ven, la cifra no cubre toda la carencia que existe en la comunidad ultraortodoxa, pero parcialmente. Y también el gobierno ahora está hablando de comprar computadoras, decenas de miles de computadoras para poder distribuirlas, prestarlas a los alumnos de bajo recursos. Bueno, esta es la parte que hablamos sobre la parte de accesibilidad tecnológica, simplemente, ¿eh? Porque si no tenemos accesibilidad tecnológica no podemos hablar tampoco de mejoramiento pedagógico. Pero como dijimos, ¿cómo aprovechamos esta crisis también para hacer un cambio pedagógico, un cambio profundo de la educación, del sistema educativo? ¿Cómo comenzamos a desarrollar las capacidades necesarias para el siglo XXI, que son la creatividad, aprender a aprender, la autonomía, el espíritu crítico, trabajo en equipo, flexibilidad, interculturalismo? Todas estas capacidades son muy importantes para formar un ciudadano del siglo XXI que pueda competir en la economía global, la economía en la cual todas estas capacidades son muy, muy verdaderamente importantes. Tenemos expertos, porque los expertos en Israel trataron de buscar soluciones, y dada la situación, dada la realidad del país, hablan de reducir los programas de estudios, de cambiar el método de enseñanza, de eliminar el número de exámenes finales de las Bagruyot, y también poner mucho el acento sobre las capacidades sociales y emocionales de los alumnos, especialmente en esta época de pandemia, que sabemos que las familias pasan por momentos muy difíciles, los alumnos también están muy angustiados. No es tan importante abarcar todo el programa, sino también preparar al alumno para que pueda estudiar. Si él está muy angustiado o estresado, tampoco podría estudiar. Así que mucho acento a esta parte social y emocional. Y otra propuesta es anular los estudios el día viernes, porque como verán aquí también, perdón que es el video, pero ya los explico, Israel es un país en el cual se estudia muchas horas por año. Este es Israel, 5.751 horas por año se estudia, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 4.568 horas. Quiere decir que Israel se estudia casi 1.200 horas más por año que otros países. Se estudia un montón. Aparte se estudia 6 días por semana en lugar de 5 días como es en la mayoría de los países. Pero, desgraciadamente, no porque se estudie más tenemos mejores resultados, porque en este caso es el resultado de la lectura, de la nota de lectura, del promedio, por supuesto, de los países de la OCDE, el promedio es 4.87, y el promedio del nivel de lectura de Israel es 4.70. Quiere decir, estudiamos un montón, pero resultados bastante malos. Entonces,
los expertos en esta época de COVID dicen, bueno, tenemos que reducir las horas de estudio, reducir el programa de estudio, porque reduciendo el programa de estudio también permitiremos cambiar la metodología. Porque cuando tenemos que alcanzar todo el programa, porque es lo que pide el Ministerio de Educación, no hay flexibilidad, no hay posibilidad para los maestros de poder ser más creativos, de poder aplicar nuevas metodologías. También lo que se trata es de reducir el número de exámenes finales. ¿Por qué tan importantes son los exámenes finales? Otra vez, vimos que los exámenes finales son, de alguna forma, dirigen toda la enseñanza secundaria, porque como son muy importantes, ustedes saben, los exámenes finales, la superior, es lo que permite el acceso a la universidad. Depende de las notas, depende de las unidades de inglés, de matemática que hizo cada alumno. Así que son muy, 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 muy importantes estos exámenes, pero por otro lado bloquean toda posibilidad de cambio, de aprendizaje, de formas de enseñanza más efectivas, más modernas, más interactivas, porque se usa específicamente una enseñanza muy frontal, una enseñanza de memoria, y cumplir con el programa que lleva hasta los exámenes finales. Bueno, ahora en época de crisis, sabiendo que no todos los alumnos pueden estudiar de la misma forma, se redujeron los exámenes finales a 6, desde 10, 2 exámenes, que también es un montón. Los expertos hablaban de máximo 3 exámenes. Otro problema que tenemos en Israel con la cuestión del COVID es que tenemos una densidad de población en las aulas muy, muy, muy alta. Bueno, como pueden ver acá, la media de la OCDE, 21 alumnos por aula. En Israel, el promedio es 27 alumnos por aula, aunque es el último, ¿sí? Muy, muy alto, una densidad muy, muy alta, y esto no quiere decir que no haya muchas aulas con 35, que es el máximo. Es un promedio, pero hay muchas aulas con 35 alumnos. Y verdaderamente eso es un problema cuando estamos en una época de pandemia, porque no permite la distancia social. Entonces, la recomendación es, por supuesto, reducir el número de alumnos, se habla de reducirlo a 17 alumnos, pero como hay una imposibilidad, no hay suficientes aulas, entonces lo que se hace es que hasta tercer grado los niños estudian en presencial, y de tercer grado hasta el último grado de secundario estudian específicamente, vienen 2 veces por semana a clase, 2, 3 veces por semana a clase, en la escuela, en presencial, y si no, van a estudiar por Zoom, de forma para estudiar a distancia. Como vemos, Israel está muy lejos de presentar un panorama aliciente en lo que respecta a la nueva forma de enseñanza, pero lo que hay que decir es que la situación caótica, porque te puedo avisar que hasta ayer, hoy es el 1 de septiembre, hoy empiezan las clases, hasta ayer a las 11:30 de la noche había escuelas que no sabían si enseñaban o no. Desde que empezó el COVID hubo un caos total, una falta de claridad de cómo se va a actuar, de las instrucciones que no eran posibles de aplicar, que enviaba el ministerio. Finalmente, mucho lo que han hecho las escuelas, decidir por ellas mismas, o las municipalidades decidieron por ellas mismas. Es decir, que esta crisis trajo un caos muy grande, pero también nuevas oportunidades, porque cada escuela, cada municipalidad, está buscando nuevos caminos de incorporar la educación a distancia. Hay nuevas hay nuevas iniciativas en Jerusalén, iniciativas muy, muy especiales. Es decir, que cada director de escuela, cada municipalidad asume esta responsabilidad de continuar, de comenzar y continuar
continuar este año lectivo. Pero la cuestión es que Israel es un país que su sistema educativo es muy centralista. Todo el poder y todo el control está normalmente en manos del Ministerio de Educación. Es a través de la crisis esta y el caos que se ha producido, que hasta el Ministerio de Educación entiende que no puede manejar la situación y hay un consenso, la forma, hay un consenso que dice que, bueno, la verdad que no todo puede ser decidido, decidido a nivel del Ministerio y se va a permitir una descentralización. Ahora, cuidadito, hay que tener mucho cuidado, la descentralización puede ser muy positiva. Hace años que se quiere tratar de descentralizar el sistema educativo, pero el Ministerio de Educación no lo permite, tiene todo el poder y el control, la mayoría de la mayor parte del poder y el control bajo sus manos, pero hay que tener mucho cuidado, como digo, porque la descentralización puede también aumentarle la desigualdad. Las municipalidades o las escuelas fuertes de poblaciones más aventajadas, municipalidades más ricas, que tienen más presupuestos, pueden manejarse, pueden tomar iniciativas más costosas, pero hay municipalidades muy pobres que tienen menos presupuesto, que tienen menos personal preparado y formado. Por lo tanto, a esas municipalidades habría que darle ayuda, apoyo, y no dejarlas y no abandonarlas. Si no, todavía esto sería aumentar la desigualdad entre las distintas. Bueno, tengo tiempo para hablar sobre la enseñanza superior. Es una parte muy corta, la enseñanza superior. ¿En qué me baso para ver qué pasa en esta época de pandemia? Hay un informe que fue resultado de una encuesta importante que se realizó en la Universidad de Misión. Y en la Universidad Hebrea de Jerusalén también se hizo una encuesta importante, pero todavía no hay informe. Así que lo que voy a explicar sobre la Universidad Hebrea de Jerusalén va a ser de mi propia experiencia, que va a ser muy cortito. Trato de explicar cuáles son los resultados, esto no lo traduje, perdón, los resultados del informe de la Universidad de Ben Gurión, que la mayoría preguntaron cómo veían ellos la experiencia de la educación a distancia en la universidad. La mayoría de los estudiantes y los profesores prefieren la educación, la enseñanza presencial. Para ellos es mucho más efectiva, se entiende mejor, se puede participar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias variables que se estudiaron, eso depende también de la facultad en la cual se estudian los alumnos, el título en el cual se estudia, y también depende del grupo social o étnico al que pertenece. Y por supuesto sabemos que los árabes, por ejemplo, les es mucho más difícil estudiar a distancia, y prefieren mucho más, y la experiencia para ellos fue muy difícil. Por otro lado, el factor que predice la satisfacción de los estudiantes es la medida que tuvieron apoyo de los docentes, de los profesores, hasta qué punto eran flexibles con ellos, con las tareas que debían presentar, etc. Bueno, estos son los resultados a grosso modo del estudio de Ben Gurión, y ahora lo que quiero comentarles es mi experiencia, más una pequeña encuesta que yo hice entre mis estudiantes. Los docentes, cuando comenzó la crisis del COVID-19, los docentes aceptaron de inmediato el desafío, verdaderamente, y comenzaron a enseñar a distancia para salvar el semestre. Una semana se hizo una formación intensiva, muy, muy intensiva. Se podía tomar la cantidad de formaciones, la parte especialmente técnica, cómo usar el Zoom y el Panopto.
muy bien armadas, muy bien hechas, para todos los profesores y los instructores y los asistentes, etcétera, etcétera. Había apoyo incondicional, verdaderamente, de todo el personal técnico de la universidad y de la Escuela de Educación. Por eso dije que las variables que aparecieron en el PISA 2018 tienen que ver, también aparecen en las universidades, la importancia del apoyo técnico. El apoyo técnico ayudó muchísimo a los profesores a que tengan una experiencia positiva. Sin ese apoyo no hubiese sido posible. También recibimos instrucciones de ser flexible con los estudiantes, tratar de entenderlos, que pasan por momentos muy difíciles. Muchas veces el rector mandó cartas de tratar de entender, así como para los docentes es difícil, pero también para los alumnos, y mostrar empatía y flexibilidad. A pesar de todo eso, yo puedo expresar que en mis alumnos hubo cierto abandono. Había alumnos que estaban anotados y no aparecieron o que abandonaron en la mitad. Así que hubo, eso, como digo, no es un promedio general, no es un muestreo, sino de mi clase solamente, que he visto que había alumnos que abandonaron. Particularmente los estudiantes de Jerusalén, del este de Jerusalén, que son árabes de baja condición económica, que yo cuando les pregunté qué es lo que prefieren y qué dificultades tienen, bueno, me dijeron que tienen la computadora, pero tienen que compartirla con los hermanos, que en internet muchas veces no prendían la cámara y yo no podía saber si estaban o no estaban, porque no tienen suficiente interés, el internet no es suficientemente poderoso. Pero también, por ejemplo, el estudiante está en aprendizaje, para ellos es muy, muy problema. Bueno, esto es el final. Entonces, en el primer, la solución es un primer año de estudio presencial, el resto vía Zoom. Y bueno, también en la universidad vamos a tratar de aprovechar esta crisis para incorporar nuevas metodologías, ya que la experiencia que tuvimos los profesores, como también los estudiantes, nos permite incorporar lo que hace rato quisimos hacer, pero bueno, de alguna forma los modelos tradicionales son los que persisten, y gracias a esta crisis nos va a permitir hacer cambios en la educación, también en la escuela, y también en la universidad. Muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias, Julia, y gracias, Marisa, y gracias a los amigos de la universidad por la invitación, y gracias a muchos colegas que están acá y que desde Argentina también nos acompañan. Y bueno, voy a empezar porque no tenemos tanto tiempo y voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que sería muy interesante primero reconocer las semejanzas que hay del contexto que describió Julia, vinculadas con los desafíos que esta pandemia representó para el campo educativo y visibilizó como problemas en el sistema educativo israelí, y si bien en otro contexto, también en el sistema educativo argentino, ¿no? Las problemáticas de la diferencia y la heterogeneidad en el acceso a la tecnología, con todas sus implicancias, la falta de conectividad. Si hay algo que la pandemia efectivamente hizo es poner o hacer visible lo que sabíamos, pero lo magnificó como con una lupa enorme. Y hoy somos tal vez, lo tenemos bien, bien presente y de una manera muy contundente. Y hay cosas que comentaba Julia que creo que todos los que estamos en Argentina también vemos, ¿no? En nuestro heterogéneo y complejo territorio, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino y fundamentalmente en las diversas jurisdicciones y diferentes lugares del territorio argentino. Pero yo quisiera compartir con ustedes una perspectiva tal vez un poco más micro de algunos de los problemas, de algunos de los desafíos, de algunas de las oportunidades que planteaba Julia, también desde la perspectiva de quien educa y en este caso puntual de quien, como yo en este momento, me ocupo ya desde hace varios años, pero ahora aquí en Argentina, de la gestión de una escuela, de la dirección escolar, y cómo uno va pensando, ¿no? El cambio de la educación y de la escuela,
¿Y cómo lo va pensando en relación con las oportunidades y los desafíos que planteaba recién Julia vinculados con la pandemia, con el COVID? Entonces, yo quiero, los que ya me han escuchado varias veces o me han leído saben que siempre vuelvo sobre esto, así que les pido perdón, pero en realidad creo que es interesante ver cómo las ideas de uno van evolucionando, ¿no? En función de diferentes contextos. Y lo que les voy a compartir tiene que ver con eso, con cómo van cambiando algunas ideas que, como bien decía Julia, el problema del cambio escolar o el cambio educativo no tiene que ver con el COVID. La problemática de cambiar la forma de enseñar y de aprender, el desafío de hacerlo real, de hacerlo a nivel sistémico, que es la mirada que yo creo que Julia nos proporcionaba, ¿no? Pensando en el sistema educativo israelí, pero también la que yo puedo ofrecer, que tiene que ver con la gestión de la escuela, pensando, trabajando codo a codo desde adentro de una escuela, ¿no? De una o de varias en las que he trabajado, no es de ahora. La pandemia solamente, de vuelta, no solo visibilizó la inequidad o las desigualdades, también puso en evidencia la necesidad de la transformación educativa de la que hace tanto tiempo venimos hablando. ¿Y por qué la puso en evidencia? Algo muy sencillo. Los chicos están, bueno, los que tienen oportunidad de sostener el aprendizaje, los que efectivamente tienen oportunidad de ser parte de esto que llamamos en Argentina la continuidad pedagógica, están aprendiendo muchas cosas. Tal vez no lo mismo que aprenderían en la escuela, definitivamente hay cosas que no están aprendiendo, pero están aprendiendo otras. Yo estoy convencida de que no es un año perdido, como algunos, para algunos alumnos, ¿sí? No estoy diciendo que esto es aplicable para todos. Y eso pone en evidencia de que hay mucho tiempo en la escuela que los chicos pasan, y nos preguntamos, ¿qué hacen tanto tiempo en la escuela? Si hay mucho de lo que estamos haciendo que lo podemos hacer en menos tiempo, ¿no? Esto es una buena pregunta para hacernos. ¿Cómo aprovechamos y qué uso del tiempo hacemos en la escuela? Esta, muy rápidamente quiero decir que la preocupación por transformar la experiencia escolar es anterior a la pandemia, y tiene muchos años. Y han transcurrido muchos años vinculados con reformas educativas centradas en el currículum, o centradas en la evaluación, o centradas en el tiempo, centradas en diferentes dimensiones de ese gráfico que está ahí en el centro y que yo creo que son lo que llamo el núcleo duro de la gramática escolar, ¿no? La organización del conocimiento, del espacio, de la evaluación, de las relaciones y del tiempo. Y en los años vamos a decir que en los últimos años, la gran pregunta que se ha formulado el sistema educativo de cara a los desafíos del siglo XXI siempre tuvo que ver con qué hacer con la tecnología en la escuela. Ese modelo, nosotros hace un tiempo que lo venimos transformando a una pregunta para nosotros mucho más poderosa y más interesante, que es qué hacemos con la escuela en una nueva era tecnológica. Y de vuelta, estoy pensando en preguntas de cambio escolar y de cambio educativo pre-COVID. Y para mí siempre el lema, y los que me escucharon ya saben que soy como muy cabeza dura con esto, tiene que ver con transformar la experiencia escolar, fundamentalmente lo que es, cómo se vive y se habita la escuela, y transformarla para hacerla emocionalmente significativa para todos los alumnos e intelectualmente desafiante. Ese es como el gran reto para mí que tiene la escuela en el siglo XXI. Entonces hay que cambiar, y hay que cambiar de alguna manera, y hay que preguntarnos cómo hacemos esto, ¿no? Pero voy a tratar de pasar rápido aquí porque quiero contarles cómo evoluciona esto de cara a esta situación. Y de repente, bueno, esto que les conté recién, que yo llamo como un modelo posible que tiene que ver con intervenir en algunas de estas dimensiones para generar otra, en al menos tres de estas dimensiones para generar una gramática escolar distinta, o el hackeo de la escuela en el mejor de sus sentidos, pues se hizo patente, ¿no? De repente todos nos fuimos a casa, un día la escuela dejó de tener espacialidad y dejamos de convivir y de habitar un espacio y un tiempo compartido. Y ahí hubo una acción-reacción, ¿no? O sea, quienes estábamos en escuelas en ese momento en Argentina tuvimos que, evidentemente, salir con una respuesta. Voy a ser muy clara, estoy hablando de un contexto de escuela privada, de escuela comunitaria. Después voy a referirme a la complejidad un poquito de lo que implica esto en el sistema educativo en general, ¿no? Pero bueno, quiero compartirles la experiencia desde estas condiciones, por lo menos. ¿Y qué hicimos, no? ¿Cómo reaccionamos frente a esto? Bueno, pues
este hackeo que fue real, de repente la escuela no estaba ahí, pues salimos a construir esto que hoy se llama continuidad pedagógica, y que tiene que ver con el sostenimiento de ese vínculo que contiene y que de alguna manera construye puentes entre la experiencia de aprender y la experiencia de enseñar. En el mejor de los casos esas experiencias se juntan, en el peor de los casos no ocurre eso. Y esa continuidad pedagógica, por lo pronto en nuestra escuela, la construimos a través de experiencias que dieran ciertas certezas y que contuvieran emocionalmente. Los primeros días, recuerdan quienes estamos en Argentina, pues nunca tuvimos cabal conciencia al principio de que esto iba a durar más de 5 meses, ¿verdad? Siempre fue al principio, bueno, esto es por 15 días, como la gripe A, etc. Entonces lo primero fue, bueno, contener emocionalmente y ahí garantizar el vínculo estrecho entre un referente adulto de la escuela y los, yo dirijo una escuela que tiene jardín, primaria y secundaria, de modo que ahí construimos toda una red de referentes para poder estar cerca y dar, como decía Julia antes, prioridad a la dimensión emocional y a la contención. Pero después pasaron los 15 días, y esto empezó ya a ser un mes, y luego fueron 2, y bueno, después les cuento cómo sigue, pero cuando ya estábamos encarando prácticamente todo, finalizando el primer mes, tomamos cabal conciencia y empezamos a ponerle palabras a lo que estaba pasando, que era una educación a distancia, pero no cualquier educación a distancia, una educación a distancia en contexto de emergencia. Esto es muy importante, porque no es una educación a distancia que uno elige, ¿no? Como quien adulto elige, bueno, voy a hacer mi maestría en línea, o voy a... Y hay años en el mundo y en Argentina de experiencia en educación a distancia, hay mucha investigación en educación a distancia, pero no en educación a distancia a nivel primario, o no en educación a distancia, vamos a decir, ni hablar a nivel inicial. Esos son desafíos inéditos en un montón de sentidos, sumado al contexto de emergencia primero sanitaria, y ahí algunos podrán o no plantear la pregunta de si es emergencia educativa, ¿no? También eso es para debatir. Tomar conciencia de eso nos hace ubicarnos a todos en dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es lo que hay que inventar? Hay que inventar un modelo de educación a distancia en este contexto de emergencia para los niños más pequeños, por ejemplo, algo que no existía y que los docentes tampoco jamás habían experimentado, ni siquiera tenían una referencia como modelo. Y hubo que movilizar recursos internos para formarnos en esto. No en la reproducción lineal de la experiencia presencial de la escuela, que es lo que los docentes mejor saben hacer, sino en la construcción de lo que implica educar a distancia. La educación a distancia tiene lenguajes propios, tiene modalidades didácticas propias, tiene recursos y estrategias que los docentes desconocían que eran importantes, como por ejemplo, una cosa muy sencilla, es la permanente contextualización de una consigna, porque no estoy ahí para acompañar y andamiar esa comprensión, entonces tengo que estar siempre ayudando a que el alumno, y cuanto más pequeño, más necesito utilizar lenguajes variados, por ejemplo, el lenguaje oral, cuando un niño está aprendiendo a escribir y a leer, la consigna no puede ser escrita, por ejemplo, necesito que a veces sea oral. Esas pequeñas cosas, que parecen pequeñas cosas, fueron sustantivas en el proceso de aprender a diseñar una educación a distancia en contexto de emergencia. ¿Pero qué pasó? ¿No? Yo pensé, yo como directora aquí, pensando como decía Julio, dije, increíble oportunidad, estoy muy entusiasmada con esta pandemia. Esto fue el primer mes, ya pasaron 5, no estoy tan entusiasmada. Pero al principio estaba muy entusiasmada, digo, salvando las distancias, ¿no? No estoy entusiasmada con la enfermedad, pero digo, dije, bueno, wow, qué ocasión increíble, ya nos hackearon toda la escuela, ahora sí vamos a poder hacer un cambio, es una oportunidad única, vamos a poder movilizar a toda la institución a entender que hay que cambiar la escuela, es una oportunidad para transformar, ya la escuela se hackeó por todas sus dimensiones, listo, esta es nuestra realidad, vamos a reinventar la escuela. ¿Y qué pasó? Me llevó una semana este proceso de frustración y revisión. Pasó que tomé conciencia con la realidad, que salí de mis sueños de transformación y me di cuenta que no, que lo que estábamos viviendo, primero era un desacomodo del orden de lo vital, para todos, para padres, para docentes, para que esta migración que fue necesaria a nuestras casas fue una profunda dislocación subjetiva, enorme.
compleja, y que en esos contextos había que aprender, como decía Julia, formarse en cosas nuevas, ¿no? Tanto técnicas como pedagógicas, en un contexto de emergencia, donde a su vez cada uno teme por la enfermedad, teme por los suyos, teme por su bienestar físico, emocional, económico, donde el malestar nos atraviesa profundamente, y es un malestar que yo llamo desarticulado y proyectivo, porque no sabemos por qué, pero estamos a veces, bueno, sabemos que estamos mal por muchas y diversas razones, y a veces estamos mal por algunas, y a veces estamos mal por otras, pero siempre estamos mal con la escuela, siempre la culpa es de la escuela. Y yo siempre digo que tiene que ver con que la escuela es una institución que responde, ¿no? Que te puedes enojar con, en Argentina, con la FIP, te puedes enojar con el ANSES, te puedes enojar, pero no te van a contestar. En la escuela alguien te va a contestar el teléfono. Entonces hay un malestar que también es como proyectivo, ¿no? Voy y pongo ahí cosas que espero que la escuela me resuelva, y estamos todos mal, ¿no? Tratando de acomodarnos. Y hay muchos cambios simultáneos, juxtapuestos, en capas, cambios en lo subjetivo, cambios en lo social, cambios en lo económico, cambios en lo educativo, y hay que transitar y elaborar todo eso. Y de vuelta, las instituciones como la escuela son esos escenarios en donde todo eso acontece, se junta, y hay que elaborarlo. Entonces, cuando tomé conciencia de esta realidad, dije, bueno, ok, no va a ser tal vez como pensaba antes, esta oportunidad histórica, sí va a ser una oportunidad histórica, pero hay que tomarlo distinto, y hay que encararla diferente para que esa transformación sea posible. Y entonces, hay que cambiar la pregunta. Entonces vuelvo a ese modelo inicial, sigo con la misma convicción, pero entonces ahora la pregunta ya ni siquiera es qué hacemos con la escuela en una nueva ecología tecnológica. Claramente, esa pregunta, de alguna manera, tan atravesada por la presencia de las pantallas permanentes en nuestra actividad y todo lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo y experimentando, ni siquiera sé si es la pregunta más fértil hoy. Hoy la pregunta más fértil es cómo transformamos la experiencia escolar en el marco del paradigma de la incertidumbre. Porque si algo que está claro es que lo que nos atraviesa como sujetos y en lo que vamos a vivir de aquí en adelante y lo que estamos transitando es un mundo de incertidumbre. Cada vez más patente, ¿no? Cada vez más más claro. Y en este sentido, a mí me gusta mucho una cita de Edgar Morin, que dice lo siguiente, para mí es como, siempre vuelvo a ella en ese punto. Nada más quiero volver a esto, que para mí no es menor, ¿no? Esta pregunta de qué experiencia escolar tenemos que construir, y algo de eso Julia mencionó, y va a aparecer en lo que sigue, que voy a comentar. ¿Qué docentes necesitamos formar? ¿Qué familias y qué escuelas necesitamos construir sociedad para educar en el paradigma de la incertidumbre, ¿no? Y Morin dice, hay que comprender que toda decisión es una apuesta, es decir, cuando tomamos una decisión sobre cómo organizar la escuela, qué políticas educativas tomamos, o cualquier otra decisión que ustedes puedan pensar, lo que en lugar de dar una certeza ilusoria lleva a la vigilancia. Es decir, yo tomo una decisión diseñando una propuesta, y no tengo la certeza de que va a estar bien. Solamente tengo las razones que me llevaron a tomar esa decisión. Y en función de eso tengo que vigilar si me desvío de mi propósito, si lo emergente me empuja a revisar mi decisión inicial, etc. Hay que aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Porque no es verdad que no tenemos ciertas certezas. El problema es identificarlas. Y yo a veces, a esas certezas prefiero llamarlas convicciones, en el sentido de que hay cosas que son para nosotros convicciones que nos dan certeza. Y voy a hablar de eso un poco más adelante cuando sintéticamente mencione el tema de cómo veo el cambio educativo. Y habría que enseñar, y esto es algo que debería estar en nuestras propuestas pedagógicas en las escuelas, habría que enseñar principios de estrategia que permitan enfrentar los riesgos, lo inesperado y lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de informaciones adquiridas en el camino. La incertidumbre, y esta frase para mí es como un lema, la incertidumbre no se elimina, se negocia con ella. Y si hay que negociar con la incertidumbre, yo que estoy en este momento gestionando una escuela, me pregunto, ok, ¿cómo negocio con la incertidumbre? ¿Qué significa negociar con la incertidumbre? Entonces, para mí, negociar con la incertidumbre significa precisamente diseñar una experiencia escolar capaz de pensar cómo formar
a las generaciones del siglo XXI en este nuevo contexto. Entonces, negociamos con un nuevo orden social marcado por la incertidumbre. ¿Y con qué cartas negociamos? Con algunas convicciones pedagógicas y necesariamente con lo que en este experimento inesperado que estamos transitando, hemos aprendido, con todo lo que estamos aprendiendo de este año, en el que claramente, si hay algo que es un año de experimentación absoluta. Entonces, con todo lo que estamos aprendiendo y con todo lo que creemos y sabemos acerca de lo que implica aprender y enseñar en el siglo XXI, podemos diseñar intervenciones creativas que vehiculicen esta escuela que queremos para un contexto dinámico. Voy a ser muy rápido en lo que sigue para no... Sé que tenemos poco tiempo. Entonces hay cuatro que yo llamaría... Hablamos mucho de la conexión, ¿no? De la conectividad. Y por supuesto, retomo lo que decía antes Julia, de la importancia de la infraestructura y de la conectividad en este contexto en el que vivimos, como un derecho, incluso. Pero voy un poco más, y pensando en la escuela, digo, yo quisiera diseñar la escuela pensando en cuatro nodos de conexiones. Conexiones digitales, conexiones cognitivas, emocionales y conexiones culturales. Las conexiones digitales, por supuesto, tienen que ver con la conectividad mínima, derecho, que hablaba antes Julia, no me voy a extender en eso, creo que entendemos que hoy es responsabilidad de cada sociedad y de cada Estado proveer conectividad. Entender que la cultura en la que nuestros niños, niñas, jóvenes crecen es la cultura digital y que tenemos que educar en un paradigma de la producción y no solo del consumo, de la autoría y no solo del consumo. Y que nuestros jóvenes están... Yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Suelo preguntarle, ¿cuánta gente usa Waze? Y todo el público levanta la mano. Y después pregunto, ¿cuánta gente ingresa información en Waze? Y levantan 7. Y esa es la diferencia para mí muy importante entre ser un ciudadano digital que entiende lo que implica participar de esa cultura digital, no solo consumir esa información, sino ser parte activa. Y ese es un ejemplo súper chiquito, ¿no? Pero como eso, tendríamos que explorar todas aquellas ocasiones en las que nuestros niños, niñas, jóvenes pueden ser productores y ciudadanos plenos de esta cultura en la que están creciendo. Y creemos, por ejemplo, que ellos manejan el lenguaje audiovisual porque son del mundo de las selfies o del TikTok o de todo este universo cultural. Y sin embargo, yo siempre digo, la escuela tiene que enseñarles a ir un paso más de la selfie, un paso más del TikTok. Esos son lenguajes audiovisuales importantes para ellos, pero el acervo cultural también nos enseña otros lenguajes audiovisuales, que si no los introducimos en este mundo de la cultura digital, tal vez ellos, por la inmediatez de las herramientas con las que cuentan, no los descubran, y me refiero al lenguaje cinematográfico, que cuando a un chico se le despierta la pasión por la fotografía digital o por el cine, esos lenguajes empezaron a crecer, no sé si saben cuántas carreras de cine y de edición digital han florecido en los últimos años, producto precisamente de esta cultura digital, pero necesitamos cultivar todo esto, ¿no? Conexiones emocionales. Definitivamente la educación emocional debería estar en el centro, como decía Julia, de nuestro rediseño escolar. Porque si hay algo que creo que estamos entendiendo este año, es que es importante aprender muchas cosas. Pero el conocimiento tal vez más importante, el que no nos vamos a olvidar, el conocimiento que perdura realmente, es el conocimiento de uno mismo. Y no sé dónde enseñamos a los chicos a conocerse a sí mismos. ¿Con qué lenguaje les enseñamos a conocerse a sí mismos? Y a conocer a los otros a través de conocerse a sí mismos. A desarrollar proyectos vitales, trascendentes y significativos. Hacerse las preguntas que vale la pena preguntarse. La significatividad de esto de tanto que hablamos, ¿no? Del aprendizaje significativo. Bueno, pues ese aprendizaje significativo tiene que ver con la conexión entre el aprendizaje y la emoción. No lo digo yo, lo dice la investigación. No hay aprendizaje sin emoción. No están divididas esas dos dimensiones de la escuela tal vez más de cartiana que hemos aprendido, ¿no? Donde se ha escindido el hemisferio derecho del izquierdo. Y entonces hay que pensar en un nuevo sujeto de la escuela, este sujeto que siempre hablamos, ¿no? Del niño como un sujeto integrado, pero no siempre lo abordamos de esa manera.
Entonces, las conexiones emocionales, y aquí voy a un punto mucho más complejo, que es lo mismo aplica para los adultos de la escuela. No hay posibilidad de que avancemos en este camino si no formamos docentes emocionalmente preparados para esto. Y en la formación docente, esto es una deuda pendiente. Para mí, profundamente pendiente. Las conexiones cognitivas tienen que ver justamente con la relación entre habilidades y conocimientos. Retomo lo que decía Julia, ya hemos entendido que más vale profundidad que extensión. Menos es más. En muchos sentidos, menos es más. Y hay que saber elegir qué y cómo. Por supuesto que hablamos siempre de competencias y habilidades, y eso es lo que tenemos que enseñar. Como decía Julia, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, resolución de problemas, todas esas cuestiones. Es un error pensar que esas habilidades se aprenden descontextualizadamente del conocimiento. Esas habilidades se aprenden en relación con contenidos. El tema es que hay que elegir qué contenidos y qué campos del conocimiento en donde desarrollar esas habilidades y cultivarlas permanentemente, no un año sí y un año no, o lo que fuera, sino hacer una secuenciación significativa de ese desarrollo. Hay que pensar, yo creo, más en trayectorias que en carreras. Hoy también, si vamos a ver qué estudian nuestros jóvenes recientemente egresados, descubrimos trayectorias que no hubiéramos imaginado. Empiezan por un lado y terminan en otro. Y tiene que ver con la capacidad de hacerse preguntas, ¿no? De explorar otras formas de recorrer el conocimiento. Eso también son trayectorias, sin hablar de todo lo que llamamos trayectorias dentro de la propia escuela, de poder desarrollar no one size fits for all, sino una posibilidad que la escuela promueva la apropiación de trayectos diversificados para cada alumno o para cada grupo de alumnos. Y aprender distinto, aprender todos, tiene que ver con el reconocimiento del que venimos hablando hace mucho tiempo, de la heterogeneidad, de la diversidad, de la inclusión, y que nos cuesta tanto, ¿no?, terminar de diseñar una escuela capaz de hacerlo, pero que definitivamente tiene que estar en el diseño de esa escuela. Finalmente, las conexiones culturales y contextuales es aprender más allá de la escuela. No se aprende solo en la escuela, y si hay algo que hemos aprendido en este año es que eso es verdad, y no me refiero a aprender en la casa. Me refiero a que cuando podamos, aprovechemos a aprender en la ciudad, aprender en las plazas, aprender en la calle. Bueno, sé que hay millones de problemas que podemos pensar para que esto sea posible, pero también hay millones de posibilidades para que lo podamos soñar y concretar. Tenemos que tender mejores puentes entre la escuela y la cultura en todas sus expresiones, en la cultura juvenil, en la cultura que heredamos y en la cultura que construyen nuestros jóvenes, ¿no? Y que esos puentes tengan cabida en las formas de expresarse. Y luego, por supuesto, y esto tiene ya que ver con una mirada más sistémica, de vuelta, para todo un país tampoco hay una escuela perfecta para todas las provincias, jurisdicciones. Tenemos que empezar a contextualizar esto que Julia se refería como la descentralización, ¿no? La capacidad de que cada contexto y cada lugar, cada territorio pueda pensar cuál es la escuela apropiada para su gente, para su comunidad. Entonces, aquí vuelvo ya cerrando a retomar esta idea que en Argentina se habla mucho de continuidad pedagógica, ¿no? De esto bueno, estamos construyendo esta continuidad porque sostenemos el ciclo escolar. Y yo creo que es verdad. Creo que estamos todos haciendo un esfuerzo enorme, con mayor o menor éxito. No estoy metiéndome en el debate complejo de como tenemos muchos alumnos fuera del sistema, de eso podemos hablar si nos da el tiempo. Pero en términos generales, bueno, en la ciudad de Buenos Aires también se habló de un 80% de gente de alumnos que de alguna forma están conectados con el sistema, en mayor o menor medida. Pero yo quisiera que justamente tomáramos esta idea de continuidad y discontinuidad, para que justamente, tomando lo que decía antes Julia de las oportunidades, no perdamos de vista la oportunidad que nos da de que en el medio entre la continuidad y el deseo de volver a la normalidad o a la nueva normalidad, las discontinuidades son oportunidades de diseño, con esos nodos que hablábamos. Y son concretas oportunidades, no son tan abstractas, son bastante concretas. Y la propuesta es que tomemos algunas de esas ideas para precisamente diseñar esa escuela, y que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Si el cambio que estamos viviendo es el cambio que queremos, ¿qué cambio queremos realmente en cada una de nuestras escuelas?
Si nos sentimos en condiciones de ser protagonistas, estas son las preguntas que yo le hago a mis maestros, a mis directores, a mi comunidad educativa, las que me hago a mí misma, y de las que creo que si podemos construir respuestas de forma colaborativa, en conjunto, yo pienso en mi escuela, pero por supuesto podemos pensar en términos de sociedad, de país, pues podremos construir una agenda de cambio educativo significativa para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Y me voy a callar acá porque creo que así podemos dar lugar a preguntas y conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias, Julia. Bueno, hay un montón de preguntas. Una pregunta que se hace es cómo se construye este perfil de docente en el paradigma del cambio, ¿no? O en el paradigma de la incertidumbre. Y otra pregunta que les haría a las dos es, ¿en qué medida en Israel y en la Argentina, respectivamente, la noción de cambio social acompaña o no el paradigma de incertidumbre y de discontinuidad? Es decir, ¿cómo cada sociedad puede acompañar esta noción? ¿O qué cosas se necesitaría para que suceda? A ver, voy a tratar de ser... Yo creo que tenemos docentes formados con mucha vocación y mucho compromiso. Si no fuera ese el caso, no tendríamos hoy el nivel de compromiso y continuidad de nuestras escuelas como el que tenemos. Primero hay que reconocer eso, me parece muy importante. Hay una parte de la formación que tiene que ver con el compromiso social, ético, moral de nuestros docentes para con la educación. Ahora, ¿qué perfil necesitamos para el diseño de una escuela? Yo creo que necesitamos desarrollar precisamente un principio de coherencia, que es lo que yo llamo, entre la escuela que queremos y quienes diseñamos la escuela que queremos. No podemos soñar con alumnos creativos y capaces de resolver problemas colaborativamente si seguimos construyendo culturas de trabajo pedagógico en las escuelas que no promuevan el mismo tipo de habilidades en los docentes. Entonces, necesitamos docentes capaces de colaborar, trabajar en la resolución de problemas de manera creativa, pensar críticamente, desarrollar empatía, flexibilidad, un montón de cosas que también queremos de nuestros alumnos. Pero para que eso ocurra, necesitamos que las escuelas favorezcan culturas de trabajo docente que tiendan a ser coherentes con el perfil de alumno que queremos. Entonces, el perfil del docente no se parece mucho al perfil de las habilidades de los estudiantes. El problema es que la cultura de trabajo en las escuelas no favorece ese perfil de competencias y habilidades. Entonces necesitamos docentes, primero, que puedan trabajar con estas habilidades y escuelas capaces de contener este proceso de formación que implica desaprender y volver a aprender. No sé si respondí concretamente, pero traté. Seguramente que sí. La idea es ir pensando cosas, así que... Julia, hay una pregunta puntual de lo que vos expusiste, dice, el 20,4% que no poseen computadoras en sus casas, ¿es porque no pueden, por una cuestión económica o por convicción religiosa? Te preguntan. Sí, yo vi esa pregunta. Bueno, yo traté de mostrar que, por un lado, el 20% ese es un 20% general, que es un promedio total, ¿sí? Ahora, ese 20% está separado. Vemos que la población árabe es 40% y solamente en la población ultraortodoxa es 70%. Y solamente la población ortodoxa hay un problema ideológico. Así que la mayoría es por problema económico, no es por ideología. Y mismo los ultraortodoxos no es porque... Y ahí respondo también a lo que es kasher, que yo expliqué lo que es un smartphone kasher, ¿qué quiere decir? Es un smartphone que tiene censura, que hay mucho, que no tiene acceso a muchos sitios internet que son mal vistos por los rabinos. Entonces, pueden tener un smartphone, un teléfono, pero que está controlado, y no lo tienen porque es caro, porque son familias muy pobres. Así que el problema es un problema más que todo económico. Bueno, yo quería preguntar, no sé si tengo tiempo, lo que pasa es que yo, si tengo que responder a la pregunta de los docentes, tengo que ir por otros lados, ¿viste? Por otras
por otras áreas completamente, porque las realidades son muy diferentes. Ustedes están todavía, acá ya abrieron las escuelas. Todo el problema es cómo hacemos para separar, por ejemplo, queremos separar las aulas que tengan menos alumnos, pero no hay suficientemente docentes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Extraer, reclutar gente que no es docente, que no sé cómo van a hacer, porque faltan más de 15.000 maestros, que hay que buscarlos, no sé de dónde, y que sin preparación. Así que vos me estás hablando de, bueno, ¿cuál sería el docente ideal para esta época? Yo te digo, no hay una persona que se ponga frente a la sala y esté con esos 17 alumnos, así que no puedo ni imaginarme las pretensiones, porque se está buscando a alguien que estudió un poco de educación, o que estudió ciencias sociales o algo así, porque necesita, no hay suficiente docente para cubrir las vacantes. Claro, igual la pregunta que yo, con la que yo me quedaría, ¿no? Si nos llegara, nos va a pasar a nosotros también, eventualmente, aunque tenemos aulas en las, bueno, en las escuelas, en la escuela que yo trabajo, en las escuelas de las que yo estoy hablando ahora, no estoy hablando del sistema educativo nacional en este momento, tenemos un promedio en que podemos manejar un número relativo, igual probablemente nos pase. Y ahí es donde yo digo que está la oportunidad de recuperar las discontinuidades, porque ¿por qué suponer que necesitamos dividir? No digo que Israel tomará sus decisiones, pero yo en mi escuela, por ejemplo, digo, ¿por qué suponer que necesito dividir a los chicos en dos grupos que hagan exactamente lo mismo al mismo tiempo? Claro. ¿Por qué no pensar que puedo aprovechar la ocasión para que haya un grupo de alumnos que esté haciendo algo en un momento, y el otro grupo de alumnos que tengo que dividir de esa sala esté haciendo otra cosa con otro docente de otra asignatura? Y si tenemos gente, o sea, creo que sí hay forma de organizar la escuela de otra manera, o incluso con alumnos más grandes, aprendiendo de todo este contexto que hemos aprendido de la virtualidad. Tengo una amiga que habla, una colega, perdón, amiga, que habla del ensamble, ¿no? De ensamblar lo virtual con lo presencial. Y no me refiero incluso a lo virtual estando en casa. Puede ser lo virtual habitando la escuela. Nada más que estando, aprendiendo a usar tu propio tiempo. Los jóvenes de secundaria podrían hacerlo. Entonces creo que ahí es donde entra la oportunidad del diseño, ¿no? Con las conexiones que hablábamos. De que tenemos que buscar formas más creativas de pensar esa escuela, y tal vez por ahí encontremos la respuesta a algunos problemas, no sé si a todos, ¿no? Obviamente. No, yo estoy completamente de acuerdo, y justamente lo que vos proponés es las propuestas de las escuelas, de ciertas municipalidades, que no quieren escuchar al Ministerio de Educación, que dice, estas propuestas no son lógicas, no las podemos aplicar, pero tienen mucha creatividad y buscan otras maneras, justamente claro. Dijiste, muchas posibilidades de hacer cosas diferentes, fuera de la escuela, por ejemplo, en los museos, el cual es diferente, en tiempos diferentes, etcétera, etcétera. Lo que yo planteé, la separación de aulas, es la forma que el ministerio lo presenta. ¿Okay? Claro. Y otra cosa que tengo un minuto, que ya es otra variable, es la cuestión de qué tipo de docente. Hasta ahora, en las últimas generaciones de docentes, se estuvo formando un docente muy neoliberal. Lo digo en una palabra, pero uno que quiere decir que tiene un vasto programa de estudio, que lo más importante son las notas, que lo más importante son los resultados en PISA. No va eso, no va más. Y ahí es cuando tenemos que cambiar completamente, decir la cantidad no es lo importante, la profundidad, y ahí sí, profundizar todo lo que son las capacidades para el siglo XXI, lo que expliqué un poquito, pero bueno, pero el modelo neoliberal con el modelo de las capacidades del siglo XXI no van juntas, hay una contradicción. Entonces ahora entender que no queda otra, y este modelo neoliberal no va más. Así que, bueno, esa es otra parte de la respuesta. Es interesante también pensar cómo en el paradigma de la incertidumbre, tomando en cuenta que el campo educativo tiene que ver con el orden de la planificación o la dimensión de la planificación. Esto que decía Lila también,
sobre esta idea de tomar decisiones, ¿no? Vigilar las propias decisiones, observarlas. ¿Cómo creen ustedes? Porque hay un movimiento, como un sacudón, como un mover disruptivamente el tablero, donde toda la población que compete al campo de la educación, más sobre todo en el campo de los niveles inferiores, digamos, educación inicial y primaria, hay un desafío importante de cómo vuelven a ordenarse la población que está compuesta por docentes, alumnos y padres. Los padres también quedan como muy sacudidos en un sistema que los obliga en el sentido del compromiso a estar de modo adentro, ¿no? del momento educativo, incluso contemporáneo al proceso educativo. Es decir, cómo se puede pensar todas esas variables en este paradigma de la incertidumbre. Es decir, cómo hay todo un movimiento, ¿no? Pensaba en estas dos cuestiones, digamos, cómo por un lado la planificación, que pareciera que va en un riel diferente a lo que es la incertidumbre, pero a su vez interesante esta idea de aprender quizá a planificar a través de las preguntas, ¿no? Esto que en algún punto tanto Lila como Julia hablaban de la oportunidad. Sí. Yo creo que es tal cual, ¿no? La planeación, me resulta re interesante tu pregunta en dos sentidos. La primera es que nosotros, por ejemplo, empezamos con esta de diseñar una educación a distancia, a diseñar algo que se llaman hojas de ruta. Cada semana los alumnos reciben su hoja de ruta. En secundaria es cada 15 días. Y la hoja de ruta básicamente contiene la información que los chicos y las familias tienen que tener acerca de qué va a suceder esa semana. Por supuesto hay una constante, ¿no? No es que la hoja de ruta cambia todas las semanas, pero la hoja de ruta construye, anticipa, construye una narrativa respecto de lo que está sucediendo en la experiencia, en esto de la continuidad pedagógica. Las narrativas son muy importantes para darle sentido al aprendizaje. Y esa planeación puede ser revisada de una forma mucho más periódica en función de lo que pasó en el trayecto anterior. Entonces no es que no hay planeación, tal vez el ciclo de la planeación cambia y la relación con la planeación también, ¿no? Se navega con mapas, nada más que el agua va cambiando. En ese sentido, y no es el momento para profundizar sobre eso, pero a mí me gusta mucho más hablar de diseño que de planeación. Me gusta hablar de diseñar. El diseño siempre es algo que uno sigue refinando en un montón de sentidos, involucra prácticas que tienen que ver con ponerlo a prueba y retroalimentarlo en función de lo que ocurre con lo que uno diseñó. Entonces uno diseña experiencias, diseña intervenciones, diseña interfaces, diseña un montón de cosas, y en ese sentido construye y se retroalimenta. Y lo que hemos aprendido como escuela, ya muy breve, nunca como antes hemos aprendido esto que siempre decimos, ¿no? En las reuniones de familia, la importancia de hacer equipo con los padres, ¿no? Bueno, eso se hizo una verdadera realidad en este contexto. Pero creo que si las escuelas fuimos capaces, y lo voy a decir con todas las palabras, si fuimos capaces de aprender a escuchar a las familias y de pedirles que aprendan a escucharnos y pudimos acercarnos distinto, construimos comunidad. Y no estoy tan segura de que eso hubiera pasado antes. El primer mes fue caótico. Caótico. Ahora está siendo un poco también caótico, pero no por el caos, sino por el cansancio de todos. Pero en el medio hubo mucha construcción de escucha y de diálogo. Hubo que aprender a comunicarse distinto. Y si podemos conservar ese aprendizaje, ha sido una ganancia increíble para la comunidad educativa. Gracias, Lee. Muchas gracias, un placer escucharte. Gracias por tu tiempo, por estar... Les pido mil disculpas a Julia, me da una pena terrible. No, qué vergüenza que se va la persona que invitaron a hablar. Pero papelón absoluto. Bueno. Estamos en el paradigma del diseño, está todo perfecto. A diseñar nuevos modelos, así que súper bien, y apreciamos el tiempo compartido, ¿no? Que es parte del desafío de estos nuevos modos educativos,
optimizar el tiempo compartido y sentir que no hay que cumplir horas, sino que hay que aprovechar lo que compartimos. Yo les agradezco mucho la invitación y bueno, está mi contacto y ojalá que tengamos ocasión, Julia, un gusto de seguir compartiendo experiencias, ideas. Marisa, gracias por la invitación, sinceramente. Un placer como siempre. Amigos de la universidad. Bueno, gracias, Liz. Por favor. Gracias. Bueno, si les parece, hacemos unas preguntas más para Julia y también nos, después nos haces una reflexión a todos, así podemos hacer un cierre entre todos, además de que Lila se tuvo que ir un ratito antes porque tenía un compromiso ya tomado. Yo había pensado también, en algún momento, Julia, me habías comentado en relación a esta cuestión de las ventanas negras, ¿no? Es decir, cómo, sobre todo en el nivel más universitario, es decir, cómo un docente, cómo también estimular a un docente que a veces está dando clase a nombres, pero sin imagen, y vos decías como que en algún momento se toma la decisión de no persuadir a los alumnos por un tema de privacidad. Es decir, ¿cómo sería esta tensión entre el pedido de las universidades de no invadir la privacidad de los alumnos, dado que están en sus casas, pero por otro lado que el docente tenga cierta, digamos, motivación también de no ver ventanas oscuras, sino alumnos, ¿no? Exactamente. Bueno, son las contradicciones que existen en este modo de enseñanza, y hay cuestiones legales, porque hay cambios sociales, pero por otro lado las cuestiones legales existen y no han cambiado tan rápidamente. Por ejemplo, legalmente no se puede exigir a un alumno que abra su cámara porque es entrar en la privacidad, porque ves el ámbito de la familia, ves la casa, etcétera, etcétera, y no se puede obligar. Por otro lado, un docente, un profesor, no puede estar enseñando, como a mí me pasaba, todas las ventanas negras, es algo terrible. Aparte, no hay reacción, no vemos las expresiones de los alumnos. De por sí ya es tan difícil enseñar a través de las cámaras, y todavía si no vemos las caras, entonces es mucho más difícil. Bueno, hay que buscar, como parte de la flexibilidad, de tratar de persuadir a los estudiantes, explicarles la importancia que es para ellos y que para también a mí. Como profesora no puedo enseñar, sino no veo la reacción de ellos, por lo menos en la mirada, ya que en el cuerpo no la podés ver. Así que, bueno, como hay muchas de ese tipo de contradicciones en la enseñanza a distancia. Una de las cosas que es muy clara es que se puede enseñar mucho menos que lo que normalmente se enseña cuando hay una clase. La dinámica cambia completamente. Lo quería referirme tal vez a eso en el planteamiento, del planeamiento que dijiste, me parecía interesante con respecto a más que mis experiencias personales, la cuestión del planeamiento y los cambios. Ahora, hay que pensar que todos los sistemas educativos son de planificar. La universidad son de planificar, es una parte muy significativa de los sistemas educativos y de las universidades. Universidades planifica con años de antelación, no un año, con años, si son los años sabáticos, si son muchas cosas que se con mucha antelación. Estamos en una situación que no se puede programar, un montón de actividades se anulan, congresos, conferencias, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, justamente estoy a través de esta explicación de lo que pasa en el sistema educativo, quiero transmitir un poco la cuestión de los inconvenientes políticos que existen ahora en Israel y que tienen que ver con lo que pasa en la educación. Porque, por un lado, el Ministerio de Educación quiere planifica, pero planifica sin ningún sentido, porque son cosas que no son aplicables. Y entonces, ahí otra vez vuelvo al tema que digo, bueno, pero gracias al caos este, que es tan absurdo las planificaciones, que desde tan lejos no pueden tomar en cuenta el contexto local de cada escuela, de cada localidad,
que finalmente es lo que da libertad a las escuelas y a las municipalidades, de decir, bueno, yo no puedo escuchar lo que me están mandando desde arriba, tengo que hacer tomar mis propias decisiones y ser responsable de mis decisiones. Ahora, sabemos también que las elecciones, por ejemplo, una de las decisiones que se han tomado ayer a la noche, a las 11:30, es la cuestión de que las escuelas son, hay una clasificación, escuelas, zonas rojas, zonas naranjas, zonas amarillas y zonas verdes. ¿Se imagina lo que corresponde? ¿Sí? Zonas rojas que no se pueden abrir las escuelas y todo según la cantidad, la proporción de enfermos que hay. Ahora, más que una planificación general como esta, que tiene que ver con la salud de la población, el resto tiene que quedar en manos mucho más cercanas, como lo explicaba Lila, es algo que tiene que ver con el tipo de colegio, con la capacidad de los profesores armar, porque no en todas las escuelas hay la misma capacidad de los profesores para organizar, como en el Tarbut. El Tarbut es una escuela de lujo, la conozco, yo visité con un plantel de profesores, pero no es lo mismo el Tarbut que una escuela en el Chaco, en la provincia alejada. Bueno, hay que ser realistas en ese sentido. Todas esas oportunidades y todas esas iniciativas se pueden dar en cierto tipo de colegio. ¿Qué pasa con esas escuelas que están tan alejadas, que el plantel no tiene las posibilidades ni tecnológicas, pero tampoco la formación es necesaria, ni la capacitación inicial tan fuerte que tienen en colegios con una población más aventajada? Bueno, Julia, muchísimas gracias, especialmente que por todo lo que compartimos, por todo lo que nos transmitiste, y entre otras cosas también porque nos donás un tiempo muy valioso que es prácticamente trasnoche en Israel. Así que agradecerte doblemente, y que para nosotros ha sido muy enriquecedor, no solamente por todo lo que comunicás, sino también por el privilegio que tenemos. Y entre las cosas que tenemos como positivo de esta situación virtual es esta, es poder hablar con profesores de la Universidad Hebrea que en forma presencial quizá no hubiésemos podido optimizar tanto en el transcurso del año. Agradecerte un montón, aprovechar que estamos en vísperas de Rosh Hashaná para desearte que tengas un año dulce y que la incertidumbre se transforme siempre en algo bueno y positivo para todos, que podamos aprender y disfrutar de este nuevo paradigma que Julia y Lila nos compartieron y nos comentaron. Decirles que nuestro deseo es, hay un lema dentro de la Universidad Hebrea que se llama Tradición en Innovación, y justamente tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Esperamos que el nuevo foco en la ciencia y en la educación traigan aparejadas transformaciones del sistema, y que este lema nos refuerce a construir un mundo más sustentable, más sano, más creativo y más seguro para todos nosotros, que podamos sentir que la incertidumbre también es un terreno en el que nos podemos mover en forma creativa y constructiva. Hubieron muchas personas, a todos agradecerles un montón, también habíamos mencionado a quienes formaron parte de la organización de este webinar, Ale Melinkowski de la Organización Sionista Mundial, estaba antes Ari Cohen-Imach de el Badajinuj, ahí te veo Ari, director de educación del Badajinuj, gracias. También estaba Jaime, quien fuera el decano en el año 2002, si no me equivoco, de la Universidad de Buenos Aires, así que no sé si en este momento está, Guillermo Jaime Echeverri, pero lo vimos, en fin, hay mucha gente del campo de la educación. Agradecerles a todos, agradecer a Edu Polak y Ariel Abadi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quienes están a cargo del Departamento de España, Portugal y América Latina, a nuestra gente del Board, a Laura Sámez y a Javier Rachman de la Oficina de Amigos, quienes armamos el equipo, a las mujeres que organizan estos webinars de la Universidad Hebrea, a Gloria Ini, a Rita Sakal, a Ruth Baralia, a Diana Kaplan, y en representación del board veo a
Iche Keppel, ¿verdad? Así que entre todos los presentes del board. Agradecerles a todos, que tengamos todos un buen año y que podamos seguir compartiendo estos encuentros. Muchas gracias Julia, nuevamente. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Una oportunidad también para mí. Muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarnos.